Buenas tardes, estamos aquí en la casa de Armando Garza Horta. Horta, mejor conocido como el Doche, por toda la raza de Bosques del Valle. Mi Armando, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué pasó? ¿Estuviste al borde de la muerte casi? Sí, estuve al borde de la muerte y gracias a Dios me dio la vida otra vez para contárselos a todos los taxistas, ya que yo soy taxista. A todos los compañeros de Bosques del Valle, a toda la gente que me está viendo, que volví a renacer. Mi familia sufrió conmigo de día y noche, en tal motivo de que estoy platicándoles esto, todo lo que me pasó, todo lo que comí, que no me cuidé, que anduve comiendo en la calle, de todas cosas que me ha pasado, es a ver que Dios me dio la vida otra vez, y que estoy bien agradecido con Dios. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Qué te pasó? Yo te veo ahorita con una faja y te veo operado. ¿Desde dónde te operaron? Me operaron desde la... ¿Desde el pecho? Del pecho hasta el estómago. El estómago. Me abrieron el corazón abierto. ¿Qué es lo que tenías tú? Supuestamente todas las hectáreas están todas tapadas. Bacterias. Bacterias. El tronco del corazón estaba bien tapado, dañado. Fue el motivo que me hicieron la operación de corazón abierta. Me hicieron estudios, me abrieron las dos piernas. Tengo 52 años. Para los que me están viendo y que dan ese consejo, cuídense en la calle. Hay que comer, alimentarse bien. Sí, eso, hay que comer, alimentarse bien y no comer lo que no deben de comer en la calle. Señora, ¿cuánto tiempo estuvo él así en coma o cuánto estuvo grave en el hospital? Grave, empezó desde el 15 de junio. El día del padre. El día del padre. Hasta que lo operaron. ¿Usted qué pensaba? Pues que ya no va a vivir. Sí, la entiendo, claro. Es un sufrimiento como esposa. Porque los doctores dijeron, es una operación muy delicada que puede fallecer. Puede quedar ahí. Y tiene que firmar ella. Muy riesgosa la operación. Y obviamente, ¿tú tomabas, fumabas antes? Mucho. Mucho. ¿Y? Ya se lo deseo a todos que si yo ya dejé el vicio, por favor que no lo agarren. ¿Qué te pasó ahí? Ahí se me quitaron las venitas para ponérmelas en el corazón. Para los puentes, para el corazón. Para el corazón. Estas son las palabras de Armando Garza y lo estamos viendo. Algo impresionante, pero ¿por qué? Porque volví a vivir, volví a nacer. Y gracias. Por eso le doy gracias a Dios y a todos los compañeros que me están viendo, que se cuiden. Que te van a ver. Y le agradezco a los que hagan viniéndome y les agradezco la ayuda de los compañeros. Y a todas las oraciones de todos, de los vecinos, de todos los amigos. Los que donaron sangre. De mis cuñados que vinieron a verlo y su mamá. Bueno, Armando es fanático de los Tigres. Así es, ahí está. Pero obviamente su vida va a tener que cambiar. Cero corajes, cero colesterol, cero todo. Una nueva oportunidad de vida te la dio nuestro Padre Jehová Dios. Gracias. Y aquí estás. Y aquí estoy. Pues bueno, este es un mensaje y una reflexión para todos los taxistas, y no nomás los taxistas, toda la gente. Toda la gente. Que se malpasa. ¿No te cuidabas? Porque el ejercicio te ibas y comías más que no debías. Tabaquismo, alcoholismo y puntos intermedios. Pues bueno, estas son las palabras de un buen amigo. Gracias. Y su señora. Con eso que dice, esa es el mejor pilar. Con la fe en alto, en todo lo alto la fe. Claro que sí. Señora, la última palabra quiero que me la diga. Ahora sí está contenta. Ahorita yo la vi un poquito triste. Estoy contenta. Estamos contentos muy y alegres. Contentos todos mis hijos, sí. Con él. Y yo con mis amigos también. Claro que sí. Diga lo que tenga que decir. Que me hace mucha falta. Que ahora que los necesito, estoy con ellos y que no me dejen. Se los pido de corazón.
porque esto nunca, nunca se me va a olvidar que volví a nacer. Claro que sí, hermano. Bueno, estamos contigo. Tienes tus amigos, hermano, aquí en las malas. En las buenas y en las malas que estamos, compadre. Yo siempre le dije a tus muchachos, tu papá va a salir adelante con la fe en Dios. Se los agradezco mucho. Sí, no, luego le dije a los muchachos, don Armando va a salir adelante. Ya ves este día, no viste nomás a lo uno, viste a todos. A todos. Aquí está la mesa. Solamente uno. De aquí en adelante, Armando, de aquí en adelante a cuidarse, que Diosito le dio una vida más, ¿eh? Gracias, Román, gracias. Esta es una familia unida. Esto es... amigos verdaderamente unidos con Armando. Qué bueno que se desahogó, señor. La verdad que bueno. Y es un mensaje que lo van a ver todo el mundo. Porque es muy duro volver a nacer. No se lo deseo a nadie. Gracias por todo. Usted sabe lo que sufrió en el hospital. Mucho. Y lo que sufrió mi familia. Y a los doctores. Los doctores, lindas gentes. No tengo nada que hablar de ellos. Una chulada de doctores de especialidades. Se merecen mucho eso y más. Esto es lo que pasó. ¿Qué colonia es esta? Cananeas. Aquí en Martes Cananeas estamos con nuestro gran amigo Armando Echoche. Para Entre Políticos. Ahorita vamos a darlo ahí para que te ayudes, compadre. Gracias, señora. Un apoyo. Señora, un apoyito. Aquí estamos. El lunes te deseamos otro, compadre. Les ayude, les madre. Les deseo lo mejor. Y cuídese. Aquí vamos a estar el lunes. Cuídese usted, nosotros estamos sanitos ahorita. Compadre, no sabes de. Acuérdense que estamos con ustedes. Vamos a salir adelante, va a ver. Vamos a salir adelante. De corazón, de todos. El lunes vamos a venir. Vamos a estar apoyando, compadre, hasta que te livianes. Hasta que te livianes. Con algo, pero que vamos a apoyar. La plaza de esa vez. Mira, ya le dije yo a usted, si ocupa algo, lo que sea, una vuelta, si ocupa traer lo que sea, hábleme a mí, hábleme a Mayín. Ya hay que pagarle.